Nos encontramos Playa Rasatí. Bueno, va apretando el calor, la gente comienza a llegar de manera más intensa, ¿no? A lo que es la playa, pero dialogando con el personal que está trabajando, por lo menos hasta el momento, se están respetando todas las indicaciones de separación, de uso de barbijo, de quedarse en su lugar. Como pueden observar, hay un importante movimiento en el día de hoy, siendo un día miércoles, 11:30 de la mañana, pero el fin de semana esto se incrementa. Hasta el momento no hubo ningún tipo de inconveniente ni irregularidades o gente que haya venido a realizar algún tipo de vandalismo o a querer ingresar sin permiso. Están trabajando, se pueden observar que están las vallas, las cintas colocadas para direccionar a un solo ingreso, porque el ingreso anteriormente se podía ingresar por cualquier punto, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es el diseño y cómo está la playa Rasatí. En este caso, no, se direcciona todo a un solo punto donde está la gente de Guardia Urbana trabajando y pidiendo lo que tiene que ver con los permisos que se tienen en el celular, y de esta manera pueden ir ingresando a la zona de playa. Y ahí están las imágenes de cómo la gente está distribuida, guardando el distanciamiento que está demarcado de una manera muy pintoresca, ¿no? Lo que tiene que ver con estos mojones que se han colocado en la arena. Y bueno, la gente disfrutando un día de playa, hoy un día donde el sol ya comienza a apretar, y como pueden observar, muchísima gente en la playa de Rasatí en el día de hoy.